La producción de energía es concebida como un problema crítico en las sociedades contemporáneas. La declinación de las reservas probadas de hidrocarburos, así como los problemas de contaminación y el efecto invernadero, causados principalmente por la combustión de hidrocarburos y carbón, hacen imprescindible la aplicación y la búsqueda constante de alternativas energéticas que permitan disminuir la dependencia de estos combustibles fósiles. Una de las alternativas probadas para resolver la problemática energética es el desarrollo de tecnologías limpias basadas en energías renovables que permitan lograr una mayor diversificación energética, incrementar la seguridad energética nacional y propiciar la innovación, el desarrollo tecnológico y la sustentabilidad de los sistemas energéticos. Ante estos retos, se está generando una verdadera revolución tecnológica a nivel mundial que seguramente derivará en un nuevo paradigma socioeconómico basado en las fuentes renovables de energía y el desarrollo sustentable. En la UNAM se cuenta con especialistas del más elevado nivel académico capaces de coadyuvar en la solución de estos problemas. En este contexto, se propone la creación de la Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables, con el Centro de Investigación en Energía y el Instituto de Ingeniería como entidades académicas responsables. La sede principal de la licenciatura será el Centro de Investigación en Energía en Temixco, Morelos. Esta nueva ingeniería contará además con el apoyo y experiencia de varias entidades académicas de la UNAM, quienes fungirán como entidades asesoras. Se prevé también la participación de académicos de instituciones de investigación de reconocido prestigio establecidas en el estado de Morelos para impartir algunos cursos específicos. El ingeniero en energías renovables será un profesional preparado con habilidades y capacidades multidisciplinarias para contribuir de manera determinante en la transición energética, adecuando, diseñando, innovando e implantando tecnologías actuales y emergentes en el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables. Planear, gestionar, administrar y poner en operación estrategias para el uso de energías renovables que contribuyan al desarrollo sustentable. Este nuevo ingeniero atenderá con una visión reflexiva, crítica, creativa, emprendedora y respetuosa del medio ambiente y de la sociedad, necesidades energéticas a nivel local, nacional e internacional. Se propone que esta ingeniería sea cursada en 8 semestres, con 37 asignaturas obligatorias y 5 asignaturas optativas. Varias asignaturas cuentan con horas prácticas o de laboratorio. La carrera consta de 3 etapas: formación básica, semestres 1 a 3, formación profesional, semestres 4 a 6, y de profundización, semestres 7 y 8. Para el correcto desempeño de la futura ingeniería en energías renovables, el Centro de Investigación en Energía cuenta con aulas para clases, sala de seminarios, aula de cómputo, auditorio con sistema para videoconferencias, laboratorio de idiomas y espacios para los laboratorios de docencia. La ingeniería en energías renovables posicionará estratégicamente a la UNAM a nivel de Iberoamérica en la formación de profesionales en un área de gran futuro, pero también de importantes retos. Con toda seguridad, el ingeniero en energías renovables impactará local, estatal y nacionalmente de manera positiva en el avance de las energías renovables y el desarrollo sustentable de México. Buenas tardes, mis queridos hobbits. Nosotros felices de poder llegar a sus pantallas el día de hoy. Recuerden que están en el programa Técnicamente. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy en Técnicamente? Pues vamos a hablar nada más y nada menos de que uno de los procesos más importantes en la vida actual, que es el proceso de la energía, la transformación de la energía, la obtención de la energía, el aprovechamiento de la energía. Y para ello, pues
primero vamos a preguntarnos qué es energía, ¿no les parece? Así es que, mi querida Citlali, bienvenida a tu programa. Gracias, gracias. Y espero que tengas una buena respuesta para esa pregunta. Pues claro que sí, maestro. Hasta la pregunta, Fendi. Bien, pues energía es, por ejemplo, lo que comes en las mañanas te da mucha energía, o cuando quieres golpear a alguien sientes una energía tremenda, o cuando estás jugando, pues tienes mucha energía como para meter muchos goles, o estás jugando básquetbol y quieres encestar, eso para mí es energía. Bueno, bien. Pues es una parte... Correcto, sí. Sí. Pero hay otros tipos de energía, ¿verdad? No sé. Sí, lo sé. No sabe. Bueno, pues para ello tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Ah, sí, yo sé de él. A ver, ¿a quién invitamos el día de hoy, mi querida Citlali? Al doctor Octavio García Valladares. ¿Lo dije bien, maestro? Sí, doctor, gracias. Perdón. Bueno, el doctor realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Mecánico-Electricista en la Facultad de Ingeniería de la UNAP, obteniendo mención honorífica en el año de 1995. Obtuvo una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para llevar a cabo sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, obteniendo honores en el grado de doctor en el año 2000. Actualmente es investigador en el Centro de Investigación de Energía en la UNAM. Bueno, los proyectos vigentes que tiene el doctor es que tiene la evaluación de sistemas térmicos solares de calentamiento de agua, desarrollo de sistemas térmicos de refrigeración, simulación de térmicos, sistema solar doméstico con cambios de fase para el calentamiento de agua sanitario, y las distinciones y premios que ha tenido el doctor ha sido Distinción Universitaria Nacional para Jóvenes, para Jóvenes Académicos 2010 en el área de Innovación Tecnológica y Diseño Industrial de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, y no sé si me hace falta otro. Sí, no quiero presumir, dice, no quiero presumir. Mi estimado doctor Octavio, pues bienvenido, muchas gracias, por haberme invitado a este su programa. Pues mis queridos hobbits, alumnos de escuelas secundarias técnicas, maestros de hobbits, nos da mucho gusto estar con ustedes llevándoles este tema tan importante, un tema tan sensible, un tema que cobrará de aquí en adelante una importancia de relevancia en el aspecto político, social y cultural de los pueblos del mundo. Mi querida Citlali, sí. Tú decías que la energía era lo que sentías cuando te levantabas temprano en la mañana, sí. Te dabas un baño y salías. Bueno, exactamente. Pero hay otras formas de energía, habíamos ¿Cómo dicho. ¿Cuáles? Vamos a preguntarle a nuestro invitado del día de hoy. Doctor, ¿qué otras formas de energía existen? Existen diferentes tipos de energía. Energía, si nos vamos a la definición de física, es la capacidad para producir un trabajo. Se mide en las unidades del sistema internacional en joules. Y hay diferentes tipos de energía. Puede haber una energía mecánica, que tiene que ver normalmente con el movimiento. Energía térmica, que tiene que ver con un incremento de temperatura. Energía luminosa, energía eléctrica, energía atómica. Hay en general una gran cantidad de tipos de energía, energía cinética que tiene que ver con la velocidad de los cuerpos, energía potencial con la diferencia de alturas que podemos tener, y en general se puede cambiar de una energía a otra mediante ciertas formas o procesos, podemos cambiar de una energía a otra, ¿no? Lo importante de la energía es que la energía siempre es una constante, puede cambiar de una a otra, pero no se puede perder nada, ¿no? O sea, la energía siempre tiene un valor, no lo podemos ni crear ni destruir, simplemente la transformamos, ¿no? De una a otra, ¿no? Exactamente. Bien, entonces esto nos lleva al siguiente paso. Entonces ya entendemos qué es la energía. Ahora preguntémonos, esta energía de la que nuestra sociedad hace uso, pues está como que un poquito mal vista, porque pues algo está pasando. No sé si es una energía mala, es una energía sucia, es una energía con no muy buena reputación, digámosle así. Es que la energía no es la mala, sino los malos somos nosotros por la forma en cómo la utilizamos, ¿no? Somos muy despilfarradores como sociedad. La verdad es que ahora desperdiciamos energía hasta para lavarnos los dientes con un cepillo eléctrico. Entre más progreso tiene una sociedad, se entiende malamente
que consume mayor, despilfarra mayor cantidad de la energía, y no debería hacer eso, no debiera ser. Debemos de ser conscientes y buscar la manera de ahorrar energía, ¿verdad? Entonces, la energía que estamos utilizando ahora en esta, en este momento, las luces de la ciudad, el, toda la energía para los elevadores y toda la vida de la sociedad proviene de algún lado en específico. ¿Cómo se genera, este, mi querido doctor? Sí, en general en el mundo y sobre todo en México, debido a que tenemos una gran cantidad de hidrocarburos, o al menos que teníamos hasta hace un tiempo, porque vienen en decaimiento precisamente la producción petrolera, como lo hemos podido ver, pues prácticamente el 80% de la electricidad que se genera en México es a través de hidrocarburos, ¿no? Como puede ser el petróleo, el gas natural, y la consecuencia de esto obviamente pues lo estamos viendo también con el cambio climático que estamos sufriendo y con las transformaciones que estamos teniendo, ¿no? Y que nos afectan día a día, ¿no? Vemos cada vez como cada año hay huracanes más fuertes, tenemos sequía en buena parte del país, y todo eso pues lo estamos provocando los seres humanos al estar contaminando la atmósfera, ¿no? Hay alguna diapositiva que tenemos ahí para ver de, evidentemente los cambios que ha habido en la Tierra debido al cambio climático. Podemos ver ahí en esta dos fotografías de glaciales que existían en Alaska y en Sudamérica, una foto de 1900, donde, que son las dos fotos de arriba, donde se ve claramente cómo estaban los glaciales, y un ciclo después, que son las fotos de abajo, cómo esos glaciales han desaparecido. Es una muestra evidente, como muchas otras, de que realmente ahí está sucediendo un cambio climático, que está incrementándose la temperatura de la Tierra, y eso nos va a afectar a los seres humanos y a todos los seres vivos que vivimos en esta Una pregunta, o sea que por eso surge la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles, como el carbón, el gas, y me falta otro, no sé, porque, bueno, porque de ahí sufren, yo creo que surgen las diferentes funciones, ¿cómo se podría decir? Diferentes fuentes de energía. Sí, al utilizar nosotros la combustión para producir energía, esa combustión tiene elementos que se van a la atmósfera y que producen, por un lado, que la capa de ozono se puede ir abriendo, como ya lo vemos en las capas, y una contaminación que lo que hace es que ya evita que los rayos del sol que nos lleguen escapen a la atmósfera. Entonces, eso provoca, como si fuera el efecto de invernadero, que se vaya calentando la Tierra, y eso va produciendo este tipo de efectos, ¿no? Que los glaciales vayan disminuyendo, que se incremente la temperatura, que haya más sequías, y que por otro lado sea los huracanes mucho más fuertes también por los diferentes de temperatura, etcétera. Que otoño parezca también, primavera también. Ya no sabemos muchas veces en qué época del año estamos, ¿no? Por los cambios climáticos, ¿no? Aquí, hablando de los hidrocarburos, entonces, en una charla que tuve con Merlín, con el conocido amigo Merlín, en una ocasión comentábamos precisamente sobre la combustión. Si partiéramos, mi querido doctor, y qué bueno que contamos con tu sabiduría, si en este momento se creara un quemador de hidrocarburos, de carbón, de no sé, de cualquier hidrocarburo que esté disponible, si se creara un quemador totalmente eficiente que realizara la combustión de una manera completa, ¿tendríamos alguna mejora en este daño al medio ambiente que le estamos causando por tanta contaminación? Sí, una parte importante, aparte de utilizar nuevos sistemas como pueden ser las fuentes renovables para producir energía, es que tenemos que hacer más eficientes los que tenemos. En la medida que nosotros tengamos máquinas más eficientes, sistemas de combustión donde tengamos eficiencias mayores a las que utilizamos normalmente, esto también va en beneficio obviamente del costo de la energía. Si nosotros estamos teniendo mejores eficiencias en la producción de energía, los costos pudieran ser más baratos, y por otro lado pues estamos aventando menos contaminantes al ambiente si es que lo estamos haciendo a través de la combustión. Entonces, todo lo que tenga que ver con energías renovables, con nuevas fuentes, también tiene que ver con incrementar la eficiencia y el uso racional de la energía que tenemos. Excelente. Muy bien. Pues entonces,
Bueno, ya hablamos entonces, estamos tocando lo que son las energías renovables o las energías limpias, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son y cuáles están a nuestra disposición aquí en esta parte del planeta que nos tocó vivir, mi querido doctor? Sí, primero definiremos un poco qué es una fuente renovable de energía, y la podemos definir fácilmente como que son las fuentes de energía en que las tasas de consumo es menor que las tasas de producción. Es decir, que lo que nosotros estamos obteniendo, la energía esa que estamos obteniendo, realmente se produce mucho más que ella, o es cíclico y nosotros podemos recuperar esa energía. ¿Cuáles son las energías? Pues la energía solar, obviamente el sol lo tenemos todos los días, unas horas, la podemos aprovechar, la energía eólica, la energía de los vientos, la energía de la biomasa, que puede ser la madera, por ejemplo, con un uso racional, obviamente, de la madera, estar sembrando árboles para después estar utilizándolos de la madera o de algunos otros biocombustibles, la energía geotérmica, que es la energía del calor que tiene el centro de la Tierra, que también la podemos aprovechar. Los volcanes es una parte, una manifestación de la energía geotérmica, precisamente. La energía oceánica, tenemos en México una gran cantidad de costas donde podríamos aprovechar también la energía de las olas, y la energía hidráulica, que básicamente pues, es los ríos y las corrientes de agua que podemos mover. Entonces, todas esas son fuentes renovables de energía. Obviamente la energía del sol no nos la vamos a acabar, el viento siempre va a haber, biomasa, si la cuidamos bien, hacemos plantíos energéticos, siempre vamos a tener biomasa. Geotermia, el calor del centro de la Tierra es muy grande como para podernos acabar también, y la parte de los océanos también siempre hay mareas, siempre hay oleajes, entonces son fuentes que tenemos disponibles y en principio bajo un cierto costo para poderlas aprovechar son gratis, ¿no? Claro. Excelente, pues mis queridos hobbits y maestros de hobbits, aquí encontramos una verdadera ventana de oportunidad para quien quiera dedicarse a investigar, a crear, a desarrollar sistemas que aprovechen de manera novedosa, de manera eficiente, la energía. Tenemos en México, como nos dice el doctor, una gran cantidad de recursos que podemos aprovechar, que podemos utilizar para generar nuestra propia energía. Vamos entonces, por eso precisamente la propuesta de la universidad con esta nueva licenciatura que estamos creando, ¿no? Que tenemos un año ya que inició la primera generación, ¿no? Exacto. Entonces, mis queridos alumnos, los que se interesen por este tipo de conocimiento, ahí está la oportunidad para desarrollarlo. A ver, tengo una pregunta, ¿ahí entra la energía nuclear? No, técnicamente la energía nuclear no entra, es una fuente, digamos, alterna de energía, pero no es renovable. Al igual que los hidrocarburos, el uranio, podemos extraerlo, pero el uranio se acaba, ¿no? Es renovable, okay, como tal, ¿no? Para que quede claro qué es renovable, ¿qué es renovable? Como lo mencionaba la vez pasada, hace un rato, es aquello que podemos estar utilizando sin que nos acabemos ese recurso. Okay. El sol, obviamente, no nos vamos a acabar, el día que se acabe nos vamos a morir todos. Entonces, sin embargo, el uranio sí es un recurso como cualquier mineral que podemos, si lo extraemos en cantidad suficiente, terminar con ello y no se reproduce a esas tasas que nosotros lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, la energía nuclear no se puede considerar una energía renovable, aunque algunos le intentan meter como renovable, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y además es contaminante. La energía nuclear, de alguna forma, es contaminante, ¿no? Estamos alterando el entorno con los residuos radioactivos que tienen que ser muy bien cuidados para que no escape, ¿verdad? Sí, la energía nuclear, como les comentaba, es una energía alternativa. Dado los problemas de energía que tenemos en el mundo, vamos a tener que convivir con diferentes tipos de energía, incluida la nuclear, aunque a muchos de nosotros no nos guste, ¿no? Y tenemos energía nuclear, un ejemplo es en Veracruz, ¿no? Tenemos la planta de Laguna Verde. Laguna Verde debe representar cuando mucho el 5% de la producción de energía eléctrica en México. Es una planta que en principio no ha tenido mayores problemas. Siempre el cuestionamiento de la energía nuclear, sobre todo tiene que ver con sus residuos, porque son residuos radiactivos y que una gran cantidad de años o siglos todavía se conservan. Entonces, tenemos que ver dónde los guardamos, cómo se guardan, etcétera, ¿no? Teniendo como México, siendo un país privilegiado en fuentes de energías renovables, yo sería de la idea
de utilizar precisamente esas fuentes renovables de energía antes de probar con otro tipo de tecnología, que además no es tecnología nacional, es tecnología que traemos de otros países, llámese Japón, llámese Francia, o Europa en general, ¿no? Nosotros no hacemos reactores nucleares por el momento, ¿no? Doctor Octavio, una pregunta. Entonces ya podemos irnos enfocando a los diferentes fuentes de energía, pero ya más ubicados en México, en nuestro país, en nuestra región. Y empecemos por la energía solar. ¿Cómo andamos en ese recurso? Como les comentaba, México es un país privilegiado en energía solar. Hay otra diapositiva que tenemos por aquí. En esa lo que vamos a mostrar es lo siguiente. Cada 10 días, la energía que nos llega por el sol cada 10 días a la Tierra, si nosotros la pudiéramos captar a través de diferentes sistemas, equivale a todas las reservas que tenemos de hidrocarburos y de todo lo que tenemos de energía en el planeta. Entonces, es decir, con 10 días que pudiéramos captar la energía que nos llega al sol, tendríamos más que todas las reservas de hidrocarburos, de carbón, de todo lo que tenemos. Entonces, el potencial es enorme. Podemos ver en la diapositiva también que la franja que está de color más oscuro es la franja de los países que tenemos mayor radiación solar. México, como lo podemos ver, es un país privilegiado y en general el 70% de la población vive en esa franja que llamamos franja solar y donde tenemos muy buena radiación. El sol además no es elitista, lo podemos ver que baña igual a los países de África, que los de América, que los de Asia, incluso los que tienen menos energía, como puede ser Europa, Alemania, Suecia, son los que más están apostando con ellos sin tener el recurso que nosotros tenemos, ¿no? O sea que aquí el problema, ¿cuál sería de México? ¿El saber utilizar estas energías, esta energía solar? Por supuesto, darlas a conocer, incentivar por parte del gobierno, como lo hacen los europeos, a la utilización de estos recursos. Estos recursos se pagan en un tiempo corto de vida, el problema es el dinero inicial para poderlos montar, pero son recursos que se están utilizando, que son renovables y que son rentables también, ¿no? Con un poco de apoyo, obviamente, ¿no? Exactamente, incluso por aquí en las calles del centro están vendiendo ya unos calentadores solares que monta uno en su azotea y trae unos tubos ahí de cristal que pues absorben la energía calorífica, ¿verdad?, del agua y se almacena en un tanque térmico y puede uno hacer uso de esa agua caliente cuando se ofrezca, sea de día, sea de noche, porque se va almacenando. Aquí la cosa, como dice nuestro querido invitado, el problema es de la inversión inicial, que comprar el aparato hay que comprarlo de contado y es algo caro, es algo caro para, pero sabemos que esa inversión se recupera en corto tiempo, ¿no? Sí, en específico lo del calentamiento de agua, hay dos tecnologías, la que mencionabas de los tubos evacuados, los tubos de vidrio, y las otras son placas planas absorbedoras, que es la tecnología que se produce más en México. La parte de los tubos evacuados en la mayoría vienen de China, sin embargo ambas tecnologías funcionan para el calentamiento de agua. Lo que hace es el sol calienta una superficie, esa superficie caliente transfiere la energía al agua y el agua se incrementa la temperatura y es con la que nos bañamos. Es una tecnología que se ha utilizado hace mucho tiempo, es una tecnología que ya está 100% probada y un sistema de estos se recupera la inversión fácilmente por el ahorro que uno deja de quemar de gas LP en los boilers alrededor de 3 años, cuando mucho ya tendría uno el retorno de la inversión y después ya son ganancias para uno 100% de la energía que está obteniendo. O sea, ¿no? Que eso del foco ahorrador que aparece en la tele de cambia tus focos, que quién sabe qué, o sea, todo eso no lo podríamos ahorrar hasta con paneles solares. Sí, hay dos tipos, la energía solar hay dos, la energía fotovoltaica, que es como el aparatito este que tenemos aquí, donde directamente la energía solar se convierte en electricidad, y entonces esa la podemos usar para los focos, la podemos usar para el iPod, para diferentes sistemas, y la otra es la que transformamos la energía en calor, que sería el caso para el calentamiento de agua, ¿no? Entonces podemos ver este tipo de aparatitos, este es un cargador, ya sea para un celular o para un iPod, con estas celdas fotovoltaicas, la energía solar la convertimos en energía eléctrica directa y podemos cargar nuestros aparatos en vez de estar utilizando la energía
eléctrica de nuestras casas, que en su mayoría está producida por hidrocarburos. Excelente. Pues vamos a ahorita vamos a intentar hacerla funcionar aquí. Podemos traer un sol aquí al estudio, como es la magia. Traer un sol y seguramente se prenderá un foquito cuando nos traemos una estrella. A ver, mis queridos técnicos, podemos traer una estrella de la magnitud solar y lo ubicamos aproximadamente a 8.5 minutos años luz, que es más o menos la distancia entre nuestra estrella madre y la Tierra. Y vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a verlo funcionar. Por aquí hay un indicador. Aquí está encendido. A ver si la cámara puede observar este LED. Aparece aquí. Se está cargando también el. Acá la cámara. Ahí está cargando. Quiere decir que se está convirtiendo. Nada más no le haga sombra a la fotocelda, querida Citlali. Ahí estamos viendo cómo la incidencia de los fotones provenientes de nuestro sol. Perdón, ya estoy agarrando el micrófono como varita mágica, se me olvida. Estos fotones se convierten en movimiento de electrones que vienen a cargar las baterías. Y entonces, si en 10 días podemos acumular la energía total de las fuentes no renovables que tenemos en la Tierra, pues entonces se me está ocurriendo, hagamos un gigantesco acumulador y en 10 días tenemos energía para mucho tiempo. Piénsenle, mis queridos hobbits, ¿cómo podemos hacer ese acumulador? Bien, vamos a continuar. A ver, ya está nuestra plantita aquí queriendo moverse de alegría. No te lleves el sol, mi querida Citlali. Mira, estamos viendo que nuestra plantita aquí ya empezó a moverse, ya está adquiriendo movimiento, y es precisamente ese movimiento que se produce a través de la energía luminosa que le está llegando. Así demostramos también cómo funcionan las naves espaciales, los satélites artificiales que colectan la energía solar y la transforman en energía eléctrica. Esa transformación es interesantísima y bueno, ya hablamos de ella en alguna ocasión. Para darle celeridad, porque creo que nos estamos comiendo el tiempo muy rápido, vamos a hablar ahora de la energía eólica, doctor, ¿qué te parece? Por supuesto. La energía eólica, nuevamente, nosotros somos un país privilegiado también en energía eólica. Tenemos un potencial muy alto de explotación de la energía eólica. Aquí podemos ver, si lo pueden acercar a algún mapa de México, en la zona de La Ventosa tenemos grandes vientos superiores a los que se están utilizando en otros lugares de Europa para producir, en la península de Baja California y en general en las zonas costeras y en algunas montañas, por ejemplo en San Luis Potosí, tenemos una gran cantidad de vientos que podemos transformar fácilmente en electricidad, siempre y cuando nuevamente pues tengamos la inversión inicial para poder tener estos hidrogeneradores. Pero también México tiene un potencial enorme para la energía eólica que deberíamos de aprovechar, ¿no? Fíjense, mis queridos hobbits, por ahí hace 2 años hicimos un concurso de innovación tecnológica y varias escuelas presentaron modelos muy interesantes sobre generadores eólicos. Por ahí está ese material, ojalá lo podamos recuperar, mi querida Citlali. Vamos a hablar con el maestro César y a ver si nos proporciona esas imágenes para que conozcan todos esos modelos. Hay generadores eólicos que están constituidos de unas cuantas hélices, aspas muy esbeltas. Hay otros que tienen aspas más gruesas, como las de los viejos molinos, y hay otros generadores que son con aspas verticales que funcionan incluso con vientos en cualquier dirección y todo este tipo de cosas. Hay cosas muy interesantes. Vamos a traerles por ahí las fotografías, les prometo, en un futuro programa. Y mientras, pues entonces somos un país de privilegio, tenemos todo al alcance de la mano. Pero bueno, no vaya a ser como me dijeron en Tabasco alguna vez, dicen, el problema y la fatalidad de Tabasco es que encontraron petróleo. ¿Por qué fatalidad? ¿Por qué
fatalidad? Bueno, porque el petróleo genera otras cosas, aparte de energía, mi querida Citlali. Vamos a continuar, no quisiera meterme un poquito más allá del asunto, porque entonces nos vamos a desviar del tema, pero bueno, entonces ya hablamos de la energía solar, energía eólica. ¿Y no puede dar un ejemplo de energía eólica? Ah, claro que sí. Pues vamos a hacerlo. A ver, si podemos colocar aquí, espérame, mi querida Citlali, necesito que hagan un close-up a este generador. A este generador, me detienes aquí. Y que observen este LED que está de este lado aquí. Voy a soplarle con este tanquecito de aire comprimido que tengo aquí. Le voy a soplar para que vean ustedes el efecto que produce el giro de nuestro generador. ¿Están viendo el LED que enciende y apaga cada vez que aceleramos el generador? Bien, pues ahí está la prueba de una conversión de energía, ¿verdad, mi querido doctor? Sí, por supuesto, es una manera de demostrar la energía eólica. Eso es lo que hacen precisamente los aerogeneradores, obviamente a gran escala. A gran escala. Transformamos la energía del aire en una energía eléctrica en este caso, o la podemos utilizar directamente, por ejemplo, para bombear agua de pozos. ¿No? De pozos. ¿La bomba de agua? Sí, por supuesto, podemos transformar ese movimiento en movimiento de una bomba para extraer agua de pozos en comunidades rurales, por supuesto. Por ahí, hablando de esto, hay un fenómeno en física que se llama golpe de ariete, en donde a la hora, ustedes lo conocen, mis queridos hobbits, cuando se están lavando las manos y de repente cierran la llave de golpe, se oye un golpe seco, trum, dentro de la tubería. Esa energía, algunas bombas la utilizan para subir agua a un nivel mayor que el que tiene el agua en el depósito. Es muy interesante, se ocupa en las comunidades rurales. Ojalá más adelante podamos hacer un reportaje sobre ello. Bien, seguimos entonces. A ver, estábamos con energía solar, energía eólica, ahora geotérmica. ¿Cómo andamos en geotermia aquí en México? Voy a parecer repetitivo, pero nuevamente somos privilegiados en energía geotérmica. De hecho, por muchos años México ocupó el tercer lugar a nivel mundial en la producción de energía eléctrica por geotermia. En este momento ocupamos alrededor de entre el cuarto y el quinto lugar. ¿Por qué? Porque en otros países como Indonesia se ha invertido mucho dinero en esta fuente renovable y en México se ha dejado de invertir, desafortunadamente. A diferencia de las demás fuentes renovables de energía, la ventaja que tiene la geotermia es que es constante, la tenemos de día y de noche. El sol obviamente lo tenemos durante el tiempo que tenemos el sol, después lo tenemos que acumular si lo queremos usar en la noche. La energía geotermia la tenemos constante todo el día. Entonces es una mala fortuna que las políticas muchas veces de México no estén enfocadas a este tipo de energía, donde nuevamente, como les comento, somos privilegiados y tenemos un potencial enorme. Tenemos sitios en Cerro Prieto, en Los Azufres, en Michoacán, en Guadalajara, Las Primaveras, hay un lugar muy importante donde se podría extraer energía, en Tres Vírgenes. Tenemos una gran cantidad de esta fuente que deberíamos de aprovechar. Ah, bueno, doctor, una pregunta. Yo no entiendo muy bien. Se supone que es el calor que está en el centro de la Tierra, ¿no? Pero, y luego vi algo por ahí de un ejemplo de un volcán. O sea, ¿cómo? No entiendo. Sí, precisamente un volcán es la manifestación de la energía geotérmica. A través de la ruptura de capas de la Tierra llega hasta lugares muy superficiales, como podría ser el volcán, el magma, pues precisamente pues viene centro de la Tierra. Lo que se hace en este tipo con este tipo de energía es que se perfora normalmente un pozo a 2-3 kilómetros de profundidad, donde la temperatura de la Tierra pues alcanza a lo mejor 200 o 300 grados, se genera vapor al subir esta energía, este vapor mueve una turbina y esta turbina, como en el caso de la energía eólica, pues genera electricidad. Es una fuente muy rentable y muy bien aprovechable y que es constante además a lo largo del día, lo cual es muy importante.
O sea, ¿no? Que aquí lo que se utiliza es el vapor para lo que utilizamos es el calor de la tierra para uh-huh. generar vapor, y este vapor lo que lo usamos es para mover una turbina que nos generará electricidad. Bien, pues entonces, mis queridos hobbits y maestros de hobbits, imagínense, busquemos un lugar en la superficie de la tierra que tenga poca profundidad para llegar al magma, y lo único que hay que hacer es perforar con una broca. Obviamente, temo que se me vaya a derretir la broca, mi querido doctor. ¿Cuál es el problema más, digamos, complicado de resolver para este tipo de tecnologías? Precisamente, algunos de los problemas que hay en la geotermia tiene que ver con la perforación y la ubicación de los pozos, dónde perforar y cómo perforar. Hay industria a nivel mundial que se dedica a la perforación de pozos una vez que ya están localizados. Nosotros podemos saber dónde hay un yacimiento de geotermia importante o cerca de la tierra. ¿Por qué? Porque podemos ver en algunos lugares géiseres uh-huh. o podemos ver aguas termales, que es una manifestación que hay gran cantidad en México. Entonces, cerca de ahí hay zonas calientes superficiales que pudiéramos aprovechar. Entonces, se perfora, es un trabajo de ingeniería bastante importante, bastante caro, pero producimos una gran cantidad de energía, y hay que ver algunos aspectos como es el de las tuberías que se pueden incrustar con las sales, pero existen tecnologías también para evitar la corrosión en estas tuberías, y se explota a nivel mundial y con muy buenos costos y con muy buenos resultados, ¿no? O sea, en general. No se trata de, ay, tengo ganas de ir a escarbar y investigar, no. Porque, o sea, te puedes hasta encontrar con un hoyo, te hundes y te mueres, ¿no? Sí, lo tenemos que hacer de una manera, con una metodología, y obviamente hay especialistas que se dedican a investigar, explorar dónde son las zonas donde podemos ubicar estos yacimientos, y después hay especialistas también que se dedican a la perforación y a la extracción de esta energía para poderla convertir en electricidad, que es lo que más utiliza. ¿Hay en México alguna experiencia, alguna investigación en relación ya para la obtención, ya digamos, la explotación ya de forma económica de este tipo de recursos? Sí, hay experiencias de hace muchos años. De hecho, como les mencionaba, México por muchos años ocupó el tercer lugar a nivel mundial para la producción de electricidad a través de fuentes geotérmicas. Están los azufres en Michoacán, que es una fuente muy importante de energía donde está produciendo electricidad. Está la parte de Tres Vírgenes en Baja California. Hay diferentes zonas donde tenemos esto y donde Comisión Federal está explotando y obteniendo electricidad a través de la geotermia. Desafortunadamente se ha decrementado esta inversión en este tipo de energía, seguimos teniendo, pero prácticamente son lo que teníamos hace 15 o 20 años, se ha mantenido, se ha incrementado muy poco y no se ha invertido más. Eso corresponde a lo que es la geotermia. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a la energía producida por las olas y la marea? ¿Qué energía podemos sacar del mar y cómo andamos en eso, mi querido doctor? Sí, ¿cómo andamos en eso? Pues podemos ver la gran cantidad de costas que tenemos en México, tanto del lado del Pacífico como del lado del Golfo. Entonces, pues nuevamente, somos un país privilegiado en costas y océanos, y esa energía que vemos de las olas, de las mareas, las pudiéramos aprovechar también para producir energía. Cabe resaltar que la energía oceánica es una energía que recién, hace pocos años, se empieza a investigar cómo utilizar precisamente estas mareas, estas olas para producir energía. Principalmente se está estudiando en Japón, en Europa, pero ya existen algunos mecanismos para poder utilizar esta energía para producir nuevamente electricidad o algún otro tipo de movimiento que sea útil. Y el potencial, pues ustedes lo ven, vean la cantidad de costas que tenemos en la República Mexicana, ¿no? Hay algo que me gusta de ahorita, que estamos presumiendo todas las energías que México es afortunado de tenerlas, y por eso así como que también comercial de turismo, ¿no? En las zonas, en las costas y todo, porque aparte de ser un país bueno, o sea, sí, porque o sea son no renovables y se encuentran en zonas turísticas, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, hay un grupo, sobre todo en Europa, encabezado de los del ecoturismo. Y las energías renovables precisamente van ligadas con el ecoturismo. Tener albergues donde podamos producir el agua caliente, la electricidad, sin afectación del medio circundante. Entonces, también estas energías pueden estar ligadas muy bien al ecoturismo, que también es una fuente muy importante de recursos para México, ¿no? El turismo en general, ¿no? Exactamente. Bien, pues ya hemos recorrido otro aspecto más, la energía de los océanos. Y bueno, hay más fuentes de energía. Hay una que se utiliza con desperdicio. Fíjate que sí, por ahí en un libro de Julieta Fierro que se llama Las Cochinadas, algo así, el libro de las cochinadas, por ahí menciona que bueno, que el mexicano es uno de los pues no, de los habitantes del planeta Tierra que más obran. ¿Qué les parece? Que más obran. Y bueno, pensando en esto, entonces también somos ricos en producción de biogás, ¿verdad? De biogás. ¿Qué les parece, mis queridos hobbits? O sea que esos frijolitos también nos hacen diferentes. ¿Qué les parece? Bueno. Bueno, no sé si tenga que ver. Cuando estaba chiquita me acuerdo que vi una película de un niño que quería ser astronauta y se echaba muchas flatulencias porque comía muchos frijoles y después pudo ser astronauta. Bueno, creo que no es el mejor medio de propulsión para llegar, pero bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué les parece si hablamos ahora de la energía hidráulica y cómo andamos en eso, mi querido doctor? Sí, energía hidráulica, pues tenemos una gran cantidad de presas en México, donde estamos produciendo también electricidad a través de una caída de agua que nuevamente mueve una turbina y esa turbina nos genera energía. Siempre y cuando tengamos una caída de agua, una pequeña corriente, podemos producir electricidad. Lo que sucede que a nivel gobierno lo que se promueve son grandes presas y grandes instalaciones, pero cualquier pequeño arroyo, cualquier pequeña caída de agua, podemos tener una pequeña turbina y estar generando electricidad para una casa o para una colonia, etcétera. Entonces tenemos un buen potencial. Obviamente la cuestión del recurso hidráulico es que pues, si hay sequía, como está pasando en el norte del país, pues puede decrementarse el potencial de la producción de electricidad a través de este tipo de presas, ¿no? En general, pues en la parte sur de México, donde tenemos zonas selváticas, en la parte de Tabasco tenemos una gran cantidad de agua donde pudiéramos aprovechar todavía una gran cantidad de recursos hidráulicos para producción de energía también, ¿no? Aquí desde luego tenemos que ser conscientes de que pues el país está pasando, sí, efectivamente, por sequías graves, que están vaciando nuestros depósitos. O sea, se nos está consumiendo el líquido que teníamos almacenado, pero que también nuestro país se caracteriza por ser un país que cuenta con recursos pluviales suficientes para recargar esos depósitos. Sin embargo, por el cambio climático hemos visto que ha disminuido, ¿no es así? Sí, tenemos zonas muy diversas en México. México es un país bastante grande en climas y en recursos también. Podemos ver, mientras que en la zona norte tenemos una sequía ya desde hace un año más importante, en otros lugares como Tabasco, pues lo que quieren es no inundarse, ¿no? Cada año se están inundando y mucho de esta inundación es precisamente porque no están bien colocadas las presas o los sistemas acuíferos para poder aprovechar esta energía y que no llegue hasta esas comunidades o simplemente tirarla al mar, ¿no? Cuando podemos aprovechar su energía antes de llegar al mar, ¿no? Entonces, aplicar reingeniería por ahí para por supuesto. Entonces, hay zonas, las energías renovables en algunas zonas podemos utilizar algunas, en otras podemos utilizar otras. Entonces, tenemos que evaluar también en qué regiones debemos utilizar la mejor de ellas, ¿no? Pero en general, somos, como les comentaba, privilegiados en este tipo de recursos. Tendríamos que ver cuál es el más efectivo para la zona del país que uno vive o para el lugar donde uno está habitando, ¿no? Excelente. Bien, pues vamos a regalar un libro el día de hoy, mis queridos hobbits, maestros de hobbits, pónganse abusados. Vamos a regalar un libro y vamos a hacerles una pregunta. A ver, el primero que nos la conteste a través del chat se lleva el libro. ¿Qué libro vamos a regalar hoy?
A ver, Citlali, ¿nos puedes decir qué libro vamos a regalar? Las estrellas de Julieta Fierro. Las estrellas de Julieta Fierro. Pues entonces vamos estrellas a... Estrellas de Julieta Fierro. Vamos a ponerlo aquí. El primero que nos conteste la pregunta que vamos a realizar, se lleva el libro. ¿Qué pregunta será la más conveniente? Algo que no está tan fácil, porque si no, se van a pelear. ¿O algo fácil? Algo fácil. Ah, bueno, algo fácil. No, entonces. Más bien algo que de verdad les deje como valor y reflexionen qué es lo que tiene México en energía renovable. Más bien, ¿qué factor sería? Ay, es que no sé cómo hacer la pregunta. No, mejor. A ver, vamos a pensar en qué pregunta sería interesante hacerle a nuestros queridos televidentes para que de la energía. Pues es que. ¿Cuál sería el problema en México para poder aprovechar las fuentes de energías renovables? No, está muy complicado responder eso, ¿no? O sea, necesitan una tesis, ¿verdad? Para otro gobierno. A ver, entonces, a ver, piénsenle. ¿El número de qué? El número de 4 o 5 son variantes. A ver, el primero que me nombre 5 tipos de energía renovables se lleva el libro. ¡Corre tiempo! Y bueno, en lo que contestan, vamos a dar respuesta a nuestras preguntas que hicieron amablemente nuestros televidentes a través del chat. Y a ver, mi querida Citlali. Vamos a darle lectura rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cronos qué manda? 47 minutos. Okay. Conce, dijeron rápido. Saludos a la Escuela Secundaria Técnica 7, 30, 53, 44, 42, 56, 60, 91, 32, 104, 115, 18, 33, 43, 51, 63, 20, 48, 69, 75, 118, 62, 78, 105, 6, 84, 9, Susi, 72, 100, 10 y un beso a Rosy que nos está viendo. Luego, saludos a la Técnica 43. Qué interesante, qué genial sería hacer un panel solar, algo muy bueno para el planeta. Felicidades, grupo inteligente y joven. ¿Todo lo que se mueve tiene energía? Escuela, sí, todo lo que se mueve tiene energía. De parte de la Escuela Secundaria Técnica 118. Luego contesta, nosotros somos energía. ¿Todo lo que nos rodea es energía? Técnica 43. Sí, podemos decir que todo tiene energía, ¿no? Ok, dice la Técnica 30. De hecho, todos los objetos tienen energía, aunque sea estática. O energía potencial, el caso de una piedra que está a una altura, pues tiene una cierta energía, que si la soltamos, pues caerá, sí, tiene una energía, okay, ¿no? Bien. Lo hemos vivido varios, ¿no? O cuando te la avientan también. El hombre se está volviendo sedentario, trata de no gastar su energía. De la Técnica 118. Bueno, eso no es en general. Sin embargo, para buscar el confort y la comodidad, estamos despilfarrando energía. Simplemente, para estar en un lugar en donde no haga mucho frío o donde no haya mucho calor, le estamos metiendo kilowatts y kilowatts hora de consumo a nuestras líneas de energía eléctrica, simplemente para acondicionar el aire, simplemente para relajarnos y estar tranquilos viendo la televisión, estamos consumiendo energía. Para desvelarnos tranquilamente el viernes, pues nos ponemos a leer o nos ponemos a escuchar música y estamos consumiendo energía eléctrica, estamos consumiendo energía con los equipos de sonido, en fin, somos unos grandes despilfarradores de energía. Por eso, por ejemplo, estos aparatitos que ven aquí, estos aparatitos son una maravilla y les voy a decir por qué. Sí, los iPod y los MP3 en general, no voy a hacer propaganda de ninguno en especial. Pero la verdad es que son muy eficientes, son sumamente eficientes. Estos aparatitos con una pequeña cantidad de energía duran funcionando horas enteras. ¿Qué diferencia a lo de un radio de bulbos de los primeros que hubo en los 60s o 50s que consumían la energía de equivalente a
3 focos de 60 watts o 4 focos de 60 watts, que era una barbaridad en aquel entonces. Y desprendían calor y todo esto. Entonces, va mejorando. Ya tenemos la ganadora. Vamos a darle un aplauso, por favor, a la Escuela Secundaria Técnica número 63, que contestó acertadamente la pregunta. Híjole, yo tenía una pregunta buenísima que se me olvidó, ahorita lo hubiéramos hecho. Fíjense bien, mis queridos hobbits, piensen cuál será el mecanismo más eficiente que hay. El mecanismo más eficiente que hay, piénsenle cuál es. ¿Cuáles? Piensen. Pero, vamos a agregarle híbrido, mecánico y humano. El mecanismo más eficiente que hay, ¿cuál es? Está interesante, es que de veras que se queda uno asombrado. Les digo cuál es. La bicicleta. Es el mecanismo más eficiente que hay. No hay algo más eficiente que una bicicleta para moverse, porque es tan eficiente como nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Con una pequeña pérdida de fricción por el rodamiento, pero de ahí en fuera es súper eficiente la bicicleta. Usen la bicicleta, mis queridos hobbits, es algo saludable y además es un medio de transporte muy, muy eficiente y limpio. Así es que terminamos de leer las preguntas. Sí. De hecho, todos los objetos... Ah, ya no. El hombre no. Una buena opción excelente puede ser la energía solar. ¿Nuclear? Es que no se me entiende. Dice, una buena opción excelente puede ser la energía SDA. ¿Qué es eso? Nuclear. ¿La energía nuclear? Dice SDA aquí. Una buena opción excelente puede ser la energía nuclear. Ya lo comentamos hace un momento, es una energía con la que tendremos que convivir todavía por varios años, sí. Pero teniendo las fuentes de energía renovables, sí. Yo soy partidario de que las utilicemos. La energía nuclear tiene residuos y tiene siempre sus riesgos, ¿no? Tenemos, y como lo hemos visto en algunas plantas nucleares que han tenido algunos problemitas, ¿no? Y afecta a las radiaciones, luego hay niños deformes y todo esto, ¿no? Bueno, sí, es bueno, por eso el caso de que tengan radiación directa, por supuesto, ¿no? Y lo hemos visto en algunas zonas. Entonces, si tiene sus riesgos, cada vez son más seguras esas plantas, pero no deja de tener siempre un poco de riesgo esa tecnología. Fukushima últimamente. Chernobyl. Y no nos olvidemos que también puede haber atentados terroristas, que esa es la otra, ¿no? Sí, de hecho, sí. Sobre plantas muy localizadas en el mundo, ¿no? Sí. De hecho, la India le están permitiendo en ese momento utilizar energía nuclear, pero siempre y cuando no sea para las bombas. Sí, bueno, se puede utilizar esa tecnología para hacer bombas, pero en general lo que más se está utilizando a nivel mundial es para producción de energía eléctrica, ¿no? Ok. Y entonces, dice, ¿dónde se pueden conseguir esos paneles para la captura de energía fotovoltaica de la técnica 63? Pues los encontramos ahorita prácticamente en cada esquina, ¿no? Desafortunadamente muchos de estos equipos que llegan a veces de muy mala calidad, provenientes de China. Sí. Entonces habría que buscar también un buen proveedor, un proveedor reconocido, porque uno, a lo mejor lo compra uno y al día siguiente ya no funciona, ¿no? Sí. Igual para todo este tipo de tecnologías, yo recomendaría que busquen a distribuidores acreditados, de preferencia obviamente con productores nacionales también para incentivar un poco la industria nacional. Y tenemos productores de energía solar térmica y de otro tipo que son muy reconocidos, que tienen muchos años produciendo este tipo de equipos aquí en México, ¿no? De la técnica 98 dice, felicidades, qué interesante programa y que manejan este tipo de temáticas acerca de la energía solar. Luego, ¿hay paneles para utilizar en el hogar? Pues sí, como la luz eléctrica. Sí, están básicamente los dos que mencionamos para producción de energía eléctrica y el otro es para producción de agua caliente para uso sanitario. Dice, de la técnica 63, ¿algún taller que nos pueda dar el doctor para fabricarlos? ¿Los paneles solares? Bueno, si uno busca en internet o en general, puede uno encontrar videos también donde
les pueden enseñar básicamente cómo producir, por ejemplo, un calentador solar para calentamiento de agua, muy básico, o bien producir un horno solar, es una estufa solar. Simplemente podemos poner una olla negra con unos reflectores y una bolsa de plástico adentro y podemos producir alimento siempre y cuando obviamente tengamos el sol, ¿no? Son, hay unas maneras muy sencillas de utilizar la energía, la más sencilla, porque a veces le dicen fuentes no convencionales de energía, sino una fuente totalmente convencional. Todas las madres de familia, sobre todo, utilizan el sol para secar la ropa, ¿no? Y sí, estamos ahorrando una gran cantidad de energía, entonces cuál no convencional es totalmente convencional, ¿no? La fuente solar utilizada aquí en México para el caso particular del secado de ropa, pero también secado de arroz, de semillas, de una gran cantidad de cosas que utilizamos, ¿no? Dice, ¿qué tanto bajaría el costo con la energía solar? Técnica 60. En un caso de estudio, por ejemplo, en el caso de agua caliente para las regaderas, se estima que si uno pone un equipo de alrededor de 150 litros con un tanque termo y un panel solar, pues eso puede dar para unos 4 personas agua caliente, siempre y cuando haya sol. También depende cuántas canciones canten en la regadera, pues si les alcanza o no los 150 litros. Ese sistema se debe recuperar la inversión en menos de 3 años. Uno ahorra aproximadamente entre el 50 y el 60% del gas que utiliza en la casa, porque ya no está quemando el gas en el calentador de gas. Y en 3 años, a más tardar, ya tendría uno que recuperar esa inversión inicial, que pueda andar rondando los 7,000, 8,000 pesos quizás, dependiendo muchas veces de la instalación. Y posteriormente a esto, pues son ahorros que estamos obteniendo a lo largo de un sistema. Tenemos sistemas montados de esos en México que llevan 25, 30 años operando, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Entonces, y son metales en general, los de colectores planos, entonces podemos utilizar una gran cantidad de tiempo y con una gran cantidad de ahorro de energía, ¿no? Sí. Obviamente, o sea, como que está ligado a otras cosas que también ahorrarían, porque un ejemplo pequeño que yo desde la vez pasada lo quería mencionar, una vez cuando fuimos a Tlaxcala, me acuerdo que nos quedamos en un hotel, entonces yo me quería bañar en la noche, entonces dejo la regadera y yo, pues que no sale agua fría, agua caliente, agua caliente, agua caliente, pues después de 15 minutos sale el agua caliente y toda esa agua se estaba tirando, o sea, bueno… En ese aspecto también nos ahorraríamos el agua, ¿no? Es importante el ligar estas tecnologías, por un lado con el uso eficiente de esta energía y también con las instalaciones adecuadas. Sí. Muchas veces la tecnología es muy buena, pero las instalaciones son las que dejan mucho que desear y se pierde en el camino una gran cantidad de energía, una gran cantidad de agua. Muchas veces las tuberías no están aisladas, entonces aunque tengamos agua caliente en el termo, en lo que llega a nuestra regadera, estamos perdiendo toda esa energía que ya obtuvimos por el sol, ¿no? Ok. Luego, la técnica 62, dice, creo que es una buena opción para disminuir la contaminación. Y luego de la técnica 44, dice, ¿cuál es su costo? Es que es muy variado. ¿Cuál es su costo? Bueno, en principio de las energías que hemos hablado, pues es cero, no nos cuesta el sol, ¿no? Por el momento no hay ningún gobierno que haya puesto un impuesto al sol, probablemente después se les ocurra que nos cobren también por metro cuadrado de insolación, pero por el momento no lo hay, el viento tampoco nos cuesta. La energía geotérmica, pues bueno, esa sí está de acuerdo a la Constitución, reservada para la extracción y todo por parte del gobierno, pero se utilizan manantiales de aguas termales, todo, que se puede aprovechar también la energía perfectamente, ¿no? Okay. Ahora, dice la 43, otra cosa, bueno, repetitiva, la energía nuclear es considerada como la peor. No, es otro tipo de energía. Yo no hablaría que es peor, es una fuente de energía alterna que tiene sus riesgos. Si esos riesgos se pueden ver minimizados por cuestiones de seguridad. Yo obviamente no soy partidario de ese tipo de energía, pero es una energía que existe, que vamos a convivir con ella y que tampoco es tan mala como se pinta muchas veces. Ok. Saludos al grupo tercero B de la técnica 120 y uno de ellos dice, muy interesante el tema, ojalá sirva para reflexionar y poner cada quien algo. Bueno, sí. Su granito de arena. Luego dice, ¿y qué necesitamos para poder captar toda esta energía solar? Porque no lo hemos hecho en México. Pues ya lo dijo, porque falta billete. Bueno, falta sobre todo por un lado la promoción y por otro lado poder tener mecanismos de crédito de este tipo de tecnologías. Son tecnologías mucho más baratas que un coche. Para un coche nos dan crédito de 36 meses o más, para un sistema de estos no nos pueden dar crédito. Entonces tiene que ver mucho también con la parte política, con la parte financiera, de que nos pudieran dar créditos para precisamente aprovechar más esta tecnología, como lo hacemos cuando compramos un coche, por ejemplo. Perfecto. La explicación es muy clara e interesante, técnica 56, felicidades. Luego la técnica 63, pero existen experiencias que fracasaron como Ixtlán, la de los herbores en Michoacán. Sí, en general cuando fracasan este tipo de experiencias,
tiene que ver pues con un mal manejo, ¿no? Sí. De recursos, o con que no fueron con los especialistas realmente. Uh-huh. Los sistemas en general de este tipo de energías renovables están muy probados, al menos los sencillos, para producción de agua caliente, para producción, sí, de electricidad, para la parte eólica, aerogenerada, están muy probados. Obviamente, si uno nos llevamos un aerogenerador, por ejemplo, un lugar donde no hay viento, sí, pues no funcionará. Entonces, okay, tenemos que evaluar primero el recurso que tenemos en la zona, uh-huh, para poder utilizar la mejor tecnología, ¿no? Entonces, tiene que haber por eso estamos promoviendo también la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables, para crear estos especialistas que necesitamos para poder aprovechar todo lo que tenemos, estas fuentes renovables de energía. Es una carrera del presente y del futuro, y vamos a requerir una gran cantidad de técnicos en energías renovables para poder aprovechar precisamente toda esta energía, ¿no? Muy bien, ¿algo más? Dice, entonces, bueno, repetitivo, pero creo que está muy buena. Entonces, ¿no sabemos o no nos dejan aprovechar la energía? Bueno, no es que no sepamos. Quizás lo que no tenemos todavía es una, o a nivel general en México, una educación a la utilización de las fuentes renovables de energía. Otra parte también es el costo, como lo habíamos mencionado, ¿no? Pero cada vez se están utilizando más. La parte de la energía solar para calentamiento de agua se empieza también a difundir a través de programas de gobierno, como es el programa de hipotecas verdes, que le están poniendo calentadores solares a varias viviendas de los trabajadores de Infonavit o de Conavi. Y se está difundiendo en las albercas, en los gimnasios, se están dando cuenta precisamente los empresarios que es rentable poner estos sistemas, porque están gastando una gran cantidad de diésel o combustibles, que además van al alza. Pues nosotros vemos cómo sube el gas cada mes, cómo sube la gasolina. Entonces, obviamente estos sistemas nos hacen que estamos reduciendo esa energía que estamos consumiendo, ¿no? Muy bien, pues entonces se acerca ya la hora de despedir el programa. Queridos alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas, gracias por haber estado con nosotros. Maestros de Hobbits, muchas gracias. Esperamos haber tocado por ahí algunas fibras de interés tecnológico y científico que pudieran detonar en alguno de nuestros alumnos la inquietud por estudiar este tipo de ciencias, de conocimiento, que puede ser muy útil en el presente y en el futuro para nuestro país. Doctor, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haberme invitado, un gusto haber estado aquí. Esperamos que no sea la última vez que nos acompaña por aquí, ojalá tengamos la oportunidad de tenerlo próximamente. Por supuesto, cuando se lo requiera. Muchas gracias. Citlali, pues gracias por todo. Gracias al staff, a todos los que conforman aquí el estudio de televisión, muchas gracias por habernos apoyado, y bueno, nos despedimos, estaremos con ustedes la próxima semana en Técnicamente con más sorpresas. Hasta luego.